Hola a todos y a todas, mi nombre es Micaela Antonini, soy becaria de CONICET con lugar de trabajo en CENIT y estudiante del doctorado en Sociología en la Escuela IDADES. La presentación que les comparto a continuación se desprende de los primeros avances de mi proyecto de investigación doctoral. El problema socioambiental del que parto es la pérdida de fertilidad de los suelos a causa de un modelo de agricultura basado exclusivamente en el monocultivo y en el uso intensivo de plaguicidas en la agricultura. Mediante un análisis descriptivo, abordo de forma general el caso de los bioinsumos agrícolas como alternativa a los insumos químicos en la agricultura y, en primer lugar, examino las críticas y las controversias que estos generan y, en segundo lugar, los modos de organización que pequeños y medianos productores agroecológicos vienen llevando a cabo para hacer frente al avance de la industria de los bioinsumos y de esta manera poder elaborar ellos mismos sus propios insumos a los que denominan biopreparados. La hipótesis que planteo sugiere que el énfasis que las corporaciones agroindustriales están poniendo en los bioinsumos bajo el pretexto de la sustentabilidad, podría reforzar la dominancia del agronegocio y aumentar así la dependencia tecnológica de los pequeños y los medianos productores. Con respecto al marco conceptual que utilizo, desde los estudios CTS retomo las nociones de movimiento de innovación de base e innovación de base para principalmente abordar las formas alternativas de producción de conocimiento, participación y búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, producto de los modelos de desarrollo hegemónico. El estudio de caso corresponde a la Escuela Nacional de Agroecología, que desde el 2021 viene llevando a cabo la formación de formadores en agroecología y a lo largo de la provincia de Buenos Aires vienen desarrollando distintas biofábricas. Con este trabajo, lo que busco presentar en primer lugar es el papel que juegan los movimientos sociales en la producción de alternativas tecnológicas sustentables, la agroecología y la biofábrica como espacios de sociabilidad y conocimiento, y el trabajo de redes entre movimientos sociales, expertos y las ciencias sociales para impulsar una agricultura que finalmente nos devuelva un suelo vivo. Muchas gracias.